lo valoras muy positivamente, ¿no? Bueno, lo valoro con optimismo, pero no con tranquilidad. Al final creo que aún queda mucho y que es necesario seguir sumando, y al final de momento seguimos allí. Entonces, bueno, optimismo porque seguimos sin perder, pero bueno, sabiendo también que hemos tenido ocasiones para ganar y que posiblemente yo creo que lo hemos merecido. Entonces, bueno, algo jodido porque creo que para mí lo hemos merecido. Y bueno, ya pensar en Alcoyano como otra final más y con optimismo, pero no con tranquilidad. A mí personalmente me da la sensación de que el equipo juega mejor, más agresivo, más al ataque, cuando van contra el marcador, no solo hoy, sino también en anteriores jornadas. Bueno, yo no lo veo tan así, también creo que el rival juega en ese sentido. Ellos también empiezan los partidos muy bien y tienen muy buen equipo, y al final, hasta que no te adaptas un poco y acabas cogiendo cómo juegan, porque también ellos han cambiado, no solían jugar así. Eso nos ha pillado un poco descolocados, y hasta que nos hemos adaptado, yo creo que igualmente hemos estado muy bien. Ya no creo que sea por el gol de ellos, sino que la primera parte y durante todo el partido creo que hemos hecho un partido muy serio, que hemos competido muy bien y contento por ellos, y bueno, iré a seguir. Parece que la enfermería no para de llenarse. Nos han comunicado que también se ha roto la nariz de Otirado. Supongo que esto preocupa y mucho, ¿no? Sí, veremos a ver cuánto tiene, veremos también a ver si podemos recuperar gente. Y bueno, creo que tampoco es ahora momento de justificarse ni de llamar a la pena, sino que hay que pensar que los que están son muy buenos y que mientras estén van a dar todo, y yo confiado en que lo van a hacer. Igual no podría haber entrado quizá 15 o 20 minutos antes de la segunda mitad, ¿es por algún motivo? Bueno, Igual hay que cuidarlo, ha estado casi toda la semana cargado, y creo que es más importante que pueda estar de aquí a final de temporada, que no arriesgar tanto y que se pueda volver a romper. Para nosotros Igon es un jugador muy importante y lo va a ser en los partidos que quedan, pero creo que hay que tener paciencia, hay que tener calma, y más cómo están las cosas ahora en la enfermería. Una semana más, el equipo ha demostrado que sabe levantarse de los golpes. Cuando mejor ha estado jugando ha recibido dos goles y se ha sabido levantar bien, e incluso mereciendo la victoria al final. Sí, un poco lo que he comentado. Al final yo creo que por el trabajo del equipo y por el juego lo hemos merecido. Pero bueno, no, creo que tampoco es momento de quejarse de la mala suerte o no. Creo que es momento de seguir, de olvidarse ya. Este partido ya ha pasado y hay que seguir ya pensando en Alcoyano, sabiendo que lo estamos haciendo bien, pero que no lo hemos hecho todo aún, y con ganas ya de que llegue el domingo que viene. Sin duda la línea a seguir esta. Sí, claro. Sí. Al final el equipo está compitiendo bien y a nivel de esfuerzo creo que no se le puede pedir más. Y al final, cuando tú generas tantas ocasiones, creo que bueno, que hay que tener paciencia. Yo veo que las meten en los entrenos y sé que son muy buenos jugadores y que al final acabarán entrando, y mientras las tengas creo que tenemos que estar tranquilos.